Amigas y amigos, vamos a nuestra segunda parte de nuestro programa Desde Adentro. Vamos a volver al encuentro de acordeones, vamos a volver a Salto. Vamos a hablar con Silvio Previale, su creador, que nos cuenta cómo comenzó esto hace muchísimos años y allí de la mano de su papá, cómo se ha llevado de ahora el más, cómo ha crecido y también de las dificultades que enfrenta él como gestor privado para seguir adelante con este evento que se realiza cada 2 años. Un evento, como dijéramos anteriormente, sin precedente en el país. Vamos entonces a compartir esta nota con Silvio Previale. Sí, creo que sí. Creo que cumplimos con el objetivo. Muy buen nivel, mucha variedad. Músicos desde músicos contemporáneos hasta músicos de música clásica. Músicos callejeros, músicos tradicionales, músicos concertistas. O sea, algo muy ecléctico, 9 horas de espectáculo, 4 horas el viernes, 5 horas el sábado. Venimos creciendo en número, en cantidad de espectáculos. Hicimos los primeros años, los primeros 5 años fueron de un día, este año ya fueron 2. No sabemos si va a haber un séptimo, lo hemos dicho, porque ahora se empieza a poner difícil el financiar una propuesta tan grande. Y después de que uno llega a determinado tamaño en esto y hacer algo más chico es más difícil. Entonces creo que puede ser un broche de oro esto que vivimos y lo que vivimos este fin de semana. Buscaremos, sí, alguna otra cosa para hacer, somos muy inquietos, pero por ahora tenemos que buscar alguna forma de financiamiento para la próxima Bienal que va a ser dentro de 2 años. El Director Nacional de Cultura nos estuvo visitando y prometiendo el apoyo, tenemos el apoyo del municipio, pero sigue siendo una propuesta particular, privada, es un gestor privado que soy yo, que sigue la tradición de su padre, que hacía lo mismo, y que hemos logrado imponer, y lo voy a decir con propiedad, porque me lo acaban de decir los amigos de Argentina, que fueron los inventores en el Río de la Plata, esto es lo más grande que hay en el Río de la Plata en este momento. Uh-huh. Argentina perdió la continuidad, digamos, pero nosotros hemos logrado mantenerlo y bueno, habrá que buscar la forma de sostenerlo. Hay interés ya de mucha gente, como tú bien lo decías, pero ¿cómo nació esta idea? Esta idea nació uniendo 2 circunstancias. La primera de las circunstancias fue que yo fui invitado justamente al Festival Nacional del Acordeón en San Jorge, la provincia de Santa Fe, en el año 2005, y vimos por primera vez un evento donde un teatro se llenaba para ver tocar acordeonistas. Siempre cuento la anécdota, mi hijo tenía poco más de 14 años, el mayor, y cuando estábamos en el teatro sentados, dice, papá, ¿toda esta gente viene a ver tocar el acordeón? Sí, le digo, acá sí. Volvimos a Salto con esa idea. Se lo comenté a mi padre, porque mi padre vivía todavía en aquel momento, y entonces él me dice, yo hice uno. En el año 59, antes de venirme para Uruguay, yo hice un encuentro en Santo Tomé, y me va y me busca su libro, porque él era un hombre muy meticuloso, de anotar todo un libro grande encuadernado. Y sí, es cierto, el 19 de julio de 1959, la nota se realiza, hace un acta. ¿Ya? El primer encuentro, puño y letra de él. Y bueno, se nos ocurrió la idea, él iba a cumplir años ese mes de julio, el 17 de julio, un día como el de hoy. Y le propuse a mi madre, sobre todo, le digo, ¿sabes que yo voy a organizar un encuentro de acordeón de mamá para el día del cumpleaños de papá? Lo único que te pido es que lo lleves. Él ya estaba, lamentablemente, con sus capacidades menguadas por un Alzheimer, no podía tocar el acordeón, todavía tenía comprensión, pero ya no podía tocar el acordeón. Sí cantaba y cantó hasta el último momento las notas de las canciones. Me asegura el cuidador que pasó la última noche con él, nosotros llegamos a la mañana al sanatorio y falleció en la tarde, en agosto, que durante toda la noche cantó las notas desde el alma. Sí, la sol, solfa, fa, sol, la solfa, sí, do, re, mi, re, do, re. Era su estilo de enseñar a sus alumnos cantándole las notas. Entonces, con eso hicimos el primero, fue el 2006. Dijimos, vamos a hacer todos los años. En el 2007 se cortan los puentes entre Uruguay y Argentina, por lo tanto, mis principales participantes, que eran argentinos, no podían venir. Lo pudimos hacer en el 2008,
nos dimos cuenta que 2 años pasan muy rápido. Y lo transformamos en bienal. Y desde ahí hemos ido creciendo. Tuvimos 30 acordeonistas en el 2006, tuvimos 35 o 36 acordeonistas en el 2008, pasamos a tener 50 en el 2010, 70 en el 2012, 100 en el 2014, 150 en el 2016. Pero además un muy buen nivel, y hablamos de lugares como Italia, bueno, también Estados Unidos, más allá de los vecinos, ¿no? Brasileros y argentinos, que digo que es más cerca venir. Esto tiene un costo. Sí, un gran costo. Pero nosotros hemos encontrado alguna forma de financiar algunas cosas. Paralelamente a esto, desde el 2012, yo formé el grupo que cerró el día el viernes, que se llama Acordeones del Uruguay. Es un grupo, un ensamble estable de acordeones, con número variable entre 12 y 15 músicos, o 18 como nos presentamos el viernes. Y encontré una forma de financiarlo gracias a la colaboración de los amigos. Nosotros generamos una rifa como los grupos de viaje. Y con esa rifa hicimos una gira por Colombia en el 2013. Fuimos al Encuentro Mundial de Músicas del Acordeón en Colombia, Ciudad del Vallenato, donde éramos nosotros 12 participantes y después 4 invitados más, lo que completaban un total de 25 o 26 personas. Y nosotros ya en ese momento así íbamos camino a hacer un festival con 100. Bueno, con esa gira en Colombia nos motivó a pensar la posibilidad de desembarcar en Italia. Se trabajó desde el 2013 hasta el 2015, se vendieron los números de rifa y logramos financiar una gira por Francia, España e Italia. En Italia tocamos en el Vaticano, gestionado por la Embajada Uruguaya en el Vaticano, el permiso, y de ahí nos fuimos hasta el Fidardo. Nos presentamos en el concurso de música, Música del Mundo, se llama la categoría en la que nos presentamos, sacamos un 6º puesto, poco para el nivel de Europa, pero es mucho para el nivel de acá. Yo lo que le decía a mis compañeros, decía, en el Uruguay no hay nadie que pueda hacer lo que hacemos nosotros. Y en eso me siento orgulloso y peco de falsa modestia, pero no hay en este momento en Uruguay una persona que pueda hacer tocar, como hicimos anoche, 50 acordeones juntas en el cierre de un espectáculo. 50 que no fueron 50, sino que fueron 70 finalmente, porque se sumó toda la escuela Nazareno Anconetani en el BIS del Valdés del Alma. Los primeros 50 teníamos ensayo y el resto fue gente que que se sumó, y cerramos con 70 personas arriba del escenario del Teatro Larrañaga tocando el acordeón. A ver, les pido que me digan dónde hay otro. Son esas cosas que se logran por una sola forma. Yo le pongo pasión a lo que hago, mi voz lo demuestra. Llevo ya 2 días sufriendo calambres en las noches porque no paro. Pero lo hago con gusto. Bombachas tropera, con estilo, resistentes, muy cómodas. Damas, caballeros y niños, pedidos por mayor 2362-5602 o 2362-5950. Industria Uruguaya, somos compañía de jeans. Peregali Construcciones te ofrece el sueño de cada persona, la casa propia, por un muy buen precio y sin preocuparse por nada. 45 metros cuadrados, completa 2 dormitorios, cocina, comedor, baño completo, estufa leña, pisos interiores de cerámica, aberturas de aluminio, techo isopanel, instalaciones de UTE y OCE. La vivienda se entrega pronta para habitar en 60 días, llave en mano. Su precio, $26,800. Consulte al 091-758-770 o al 4315-4479. Nuestro correo electrónico, peregaliconstrucciones@hotmail.com. Vea nuestras casas ya construidas. Lo llevamos a que vea el trabajo de nuestra empresa. Trabajos garantidos. Por algo, nuestra empresa sigue creciendo. Somos Peregali Construcciones. En este mano a mano con Silvio hablábamos sobre muchos aspectos de esta fiesta.
y donde él nos contaba que realmente no había tomado conciencia de la importancia que tiene esta fiesta hasta que por allí alguna gente se lo empezó a remarcar. No nos olvidemos que, como dijéramos, en Uruguay, creo que en América, no se realiza un tipo de encuentro de este tenor con gente que viene de diferentes aspectos musicales, desde el folclore tradicional, pasando además por lo clásico. Realmente le recomendamos dentro de 2 años a que usted concurra a Salto con esa belleza hermosa que tiene Salto, pero además para conocer de cerca y desde adentro este evento. Anoche vimos, bueno, gente que tocaba música clásica, músicos populares, pero lo que notamos que desde aquellos, también algún músico callejero, pero un nivel excelente y también una solidaridad. Allí hubo momentos muy emotivos de gente que por alguna circunstancia necesitó vender su acordeón, se le reintegró, cosas lindas, ¿no?, que son lo que quedan de estos encuentros. Esto genera dos cosas. El buen nivel es porque los compañeros se motivan. Entonces, cuando te motivás, practicás la música. Lo que necesitas para tener buen nivel es que toques todos los días. Pero si no tenés dónde tocar, no tocás. Es decir, para la familia, no tocás. Entonces, como esto genera, aunque vengan una vez al año acá, genera las posibilidades. El hecho emotivo es Walter Díaz Melgarejo. Walter Díaz Melgarejo es un joven músico que recorre los ómnibus de Montevideo, que en el 2014 tenía 2 acordeones, una Scandali blanca con la que sigue subiendo a los ómnibus y una Hohner de 96 bajos que la usaba para sus presentaciones cuando había un cassette. Él me había propuesto venir al encuentro con la finalidad de que yo pusiera a la venta ese acordeón, pues su señora tiene, pero ya digamos los diagnósticos son muy altamente positivos. Un problema con una enfermedad de cáncer que él ha luchado, y él tenía problemas para comprar los medicamentos, para pago de órdenes y cosas así. Entonces nos propone vender el acordeón, nosotros dijimos que sí, que vendíamos el acordeón, que buscábamos a quien la vendiera, habíamos pensado en algún momento comprársela, pero cuando lo dije en el teatro, alguien vino y me dijo que la compraba, y entonces la vendimos, con mucho placer, pero también hicimos una campaña de colecta, y el público ayudó, apoyó, lo hicimos en 2 o 3 oportunidades. Pero Walter se había quedado con una sola acordeón. Es lindo recordar lo que uno ha hecho, pero digo, en este caso es hablar de mi pasaje por la política. Yo tengo 35 años de militancia activa en el Partido Nacional, de la cual ya he dejado paso a los jóvenes. Fui edil muchos años, ocupé un cargo de director de cooperación internacional en el CODICEN de la ANEP, y me generó ciertas cosas. Y en el periodo del doctor Luis Alberto Lacalle se aprobó para este país la ley del FONAM. El Fondo Nacional de Música, 2 posibilidades. Exonerar los impuestos para traer un instrumento nuevo y la posibilidad de apoyar con un dinero para la compra de un instrumento. Nos propusimos y lo logramos que se hicieran las gestiones para que fuera exonerada la importación de un acordeón Paolo Soprani italiana de 72 bajos para Walter Díaz Melgarejo, un nombre pequeño, o sea que 72 bajos es el ideal. Y luego con eso hicimos un proyecto y el Fondo Nacional de Música pagó el 100% del acordeón. La gira a Europa nos permitió, con el decreto del Poder Ejecutivo de exoneración, traerla. Como llegamos por territorio argentino, o sea, el ingreso se hizo aquí en Salto, lo cual a mí me facilitaba porque había la aduana, tiene menos trabajo que en Montevideo. Y bueno, en menos de una semana estuvo liberada, él la pudo tener y anoche la presentó en Salto, lo cual también le mejora muchísimo el nivel, porque es un acordeón que responde al ejercicio del músico, es un acordeón que tiene un año de uso. ...16, 17 y 18 de diciembre, todos a Santa Clara, Festival Nacientes del Olivar, lo mejor del canto nacional e internacional, un festival al más alto nivel, actividades durante todo el día, feria artesanal, plaza de comidas, no te lo podés perder,
16, 17 y 18 de diciembre. Todos a Santa Clara. Festival Nacientes del Olivar. Entrada totalmente gratis. Llega el tercer abrazo de las culturas en la Gran Fiesta del Sur, 17 y 18 de diciembre. Festival de jineteadas, candombi y cumbia. Gran desfile de parcerías, grandes jineteadas nocturnas, jineteadas de ovejas para niños. Gran clasificatoria para Jesús María Córdoba. Llega desde Brasil el jinete más famoso de América del Sur, Gerson Piñeiro Machado. Abrazado con cuero, peña folclórica, servicio de cantina. Desde la capital de la cumbia, Palmitas, Soriano, llegan los guagua. 100.000 pesos en premio. Fiesta declarada de interés cultural y turístico. Por contacto, UGADEA, celular 098-449-112. Los esperamos 17 y 18 de diciembre. Camino Calpino 4055, entre La Paz y Las Piedras. Estacionamiento privado y vigilado. Tercer abrazo de las culturas. La Gran Fiesta del Sur. Organiza Sociedad Criolla el Abrazo de las Culturas. Abrazo de las Culturas. Tradición de Canelón. 11, 12 y 13 de noviembre. Vuelve el abrazo de todo un país. Abrazo del Solís Grande en su quinta edición. 3 días compartiendo un entorno único. Lo mejor de la música nacional, acompañado de grandes intérpretes internacionales. Una gran fiesta para toda la familia, con actividades para todas las edades. Abrazo del Solís Grande. 11, 12 y 13 de noviembre de 2016. En campo del Uruguay, la patria se hizo a caballo. 10 y 11 de diciembre, 2 días a toda fiesta. Ruedo la tradición, San Jacinto. Familia Chaure te espera, no te lo podés perder. Próximamente, más detalles. Puebla en el campo oriental, lenguaje tradicional, costumbre en la patria gaucha. Llega a Cerro Chato la novena fiesta de los crineros, Ruedo los Amigos, 4 de diciembre. Por contactos 099-547-009. Organiza Juan Pablo Ledesma. Próximamente más detalles. Muchacho, ¿puedo cantar una? Sí, ¿se puede cantar una? Cantate, María. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dicen: ya estás bueno de licor, nada remedias con llanto, mucho nada remedias con vino. Al contrario, le recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y se hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina ese grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírvame la copa rota, sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. ¿Tapado, eh? ¿Nunca pensaste en dedicarte en serio al canto? Lo que pasa es que no puedo, laburo, ¿viste? Mucho laburo. ¿Qué te dedicas? Soy físico nuclear. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay,
de un pueblo bien chico, de esa corona de santos que ilumina nuestro cielo con su luz y nuestro canto. Fernando Freire y su banda, la voz y el canto del interior profundo. Por contrataciones, Unidad Creativa 099-1960-24. Llevo para que llegó junto a un bombillín, trazendo un recato con la cara do Brasil. Desde Brasil llega Grupo Ovalla. Por contrataciones, Unidad Creativa 099-1960-24. Mire qué lindo mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Pitingo Izaguirre y su banda, una voz joven con estilo propio. Por contrataciones, Unidad Creativa. Una vuelta le digo a un amigo, che loco le digo, mi suegra. Artista exclusivo de Unidad Creativa. Por contactos, 099-1960-24. Por contrataciones, Unidad Creativa, 099-1960-24. Sobredosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que corriente tiene taller, venga a divertirte, pasa la vida. Fuerte Don, en los mejores eventos, Gerald Picio y su cuarteto Leonard. La fiesta asegurada. Contrataciones en Uruguay, Unidad Creativa. Teléfono 099-1960-24. No me tires con la tapa de la olla. Yo le digo a mi mujer. Todo el canto popular reunido en un espectáculo. Voces del Sur. Por contrataciones, Unidad Creativa, celular 099-1960-24. Desde Chivilcoy, Argentina, llega Mariela Decía. Por contrataciones en Uruguay, Unidad Creativa, celular 099-1960-24. Hoy la ciudad está triste, ya no es lo mismo de ayer. Amarte así, como a destajo, canto hondo, mala faena, tocando el fondo de un par de penas. Antes que llegue el invierno, cuando la noche me golpea con sus sombras, no sería malo amarte entonces como te amo. Ya no Ponciano Martín, obligado a pelear, resistir. Llega a todo el canto nacional desde el Olivar, un variado repertorio de un joven artista del interior profundo, Pancho Ruiz. Las apariciones, igual que un dios de a caballo. Mire que es un pago. Junto a una banda ya consolidada en la música popular uruguaya. Desde 33, desde el Olimar, recorriendo los escenarios más importantes del país. Pancho Ruiz, por contrataciones, Unidad Creativa, celular 099-1960-24. Yo soy peón recorredor y me gusta mi trabajo. Cuido el campo como mío, porque si vamos pa'l caso, van a ser o quererse muerto. No es ajeno ningún campo. Amigas y amigos, con ustedes nos reencontramos con muchísimo gusto la semana que viene para seguir recorriendo las principales fiestas del país a través de nuestra propuesta Desde Adentro. Thank you.
andar los caminos y siento muy hondo tu tierra Uruguay. Traigo historias y leyendas de cielos azules, de mares y espuma, de arena y de sal. Eres pequeño en el mapa, corazón al viento, destino de mar. Es guerrera tu memoria, de Artigas proclama, del indio la llama de la libertad. Azul de sueños, blanco de pureza, esta es mi bandera, que lloré mil veces en lejanas tierras. Presentó este programa... Florencio Hernández, implementos agrícolas, la más amplia variedad en chirqueras, pulverizadoras, fertilizadoras, rastras niveladoras, rotovadores, zorras, poseras, segadoras, enfardadoras y ahora también con toda la línea de implementos Valdán. Florencio Hernández, estamos en San Jacinto, Ruta 11 y El Maldonado, Ruta 39, kilómetro 11. Visite nuestra página web www.florenciohernandez.com.